Hola chicas, ¿cómo están? Pues bienvenidas una vez más aquí a otro videito para el canal y en esta ocasión chicas les traigo el último diseño para este mes de octubre que es para Halloween. Son unas uñas muy naturales pero a la vez con un toque de este mes, de pues, el, pues un toque del tema Halloween para que ustedes pues agarren una idea ya antes de que se llegue ese día. Y bueno, aquí lo que estamos utilizando es un color rosa traslúcido que yo mismo hice, es un tono... Tipo natural, más natural que rosa translúcido, y la verdad está súper bonito. Aquí el video es muy cortito, chicas, porque la verdad perdí la primera parte del video que fue la primera uña que les estuve mostrando. Aquí solamente les voy a pasar a mostrar dos uñas, pero la verdad, pues es que el diseño en sí es el mismo, es la misma aplicación. Ustedes pueden ver. ¿Cómo es que voy a empezar a aplicar lo que es la primera perla en esta uña acrílica? Aquí por eso estoy tardando porque el video está uh, sin adelantar. Y pues aquí pueden observar ustedes que aplico la primera perla en el borde libre o área de peralte donde ustedes como ustedes lo conozcan. Y después aquí es donde yo empiezo a moldear lo que es el acrílico. El acrílico lo empiezo a moldear de lado a lado llevándomelo, lo, llevándome más... Más o menos los faldones y los laterales al mismo grosor, a la misma distancia cada uno del otro. Y lo voy palmeando muy bien con el cuerpo del pincel. Al momento de estarlo palmeando, yo de esta manera le estoy dando este uniformidad y cuerpo a lo que es la uña acrílica. En esta ocasión estamos tratando de hacer una uña punta coffin. Ustedes aquí pueden ver que la punta se ve medio rara, puesto que cuando son uñas esculturales así más o menos van quedando feitas. Pero ya el último con la limada, pues arreglamos los detalles, ¿verdad? Entonces aquí ya con la pura, con el cuerpo pincel como pueden ver, eh, acomode muy bien los laterales, acomode la punta. Y después de esto vamos a pasar a aplicar la segunda perla que es en el área de un poquito más de arribita de borde libre que es como en una distancia de la media uña natural aplano muy bien los dos laterales de igual manera lo difumino muy bien hacia la área de punta y me voy fijando que no me queden tantos faldones para el momento de yo limar pues evitar tardarme mucho tiempo en ese proceso aquí aplico la última perla en el área de cutícula aquí aunque mi dedito sea de práctica yo trato de no llevar el, el acrílico más allá de lo que yo supongo que es el área de cutícula sin llegar a tocar la piel y a la misma vez voy retirando el exceso de acrílico que pueda llegar a tocar pues los laterales verdad para evitar lo que es el levantamiento, recuerden tener muy, muy en mente eso, retirar los excesos de acrílico antes de que el mismo seque. Y aquí pues ustedes pueden ver mis, eh, mis dedos que los traigo un poquito resecos. Es porque... Pues como que me quiso entrar la alergia, mis chicas, otra vez. La alergia es el monómero. A mí se me hace que es lo del monómero por andar poniéndome tantas pinches uñas. Entonces, pues ustedes saben que pues ahí me lo estoy tratando. Entonces, ahí ustedes ven que están media resecas las cutículas y la los laterales de los lados. Y pues ni modo. Este es lo que hay, como les digo siempre, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo es aplicar dos cristales estos en forma de cono para hacer el cuerpo de una araña ya al momento de estar llegando a la punta de lo que es el cuerpo de la araña aplicamos este pequeñito para simular lo que es la cabeza y después con un gel paint que es de la marca de Mi cherry y un liner delgado vamos a empezar a hacer lo que son las patitas las patitas ya se las había mostrado en un anterior video como es que las hice yo es como es que yo me pues las voy haciendo es solamente le hago cuatro patas de, de cada lado y pues aquí ustedes van a ir viendo cómo es el proceso en, en el que yo las estoy haciendo. Yo, mientras, chicas, mientras ustedes ven aquí el proceso de cómo hacer las mentadas patas estas de las arañas. Este, les quiero dar gracias por tanto apoyo a este canal, chicas. Por todos los likes que les han estado dando a estos videos y por la gente que comparte mis videos. Muchas gracias en sus redes sociales. Ya muchas de ellas las tengo yo agregadas en mi página de Facebook. Y veo quiénes son las que comparten y quiénes no y pues bueno mis chicas también recuerden que los lunes miércoles y viernes estamos haciendo los eh, los en vivo los eh, di, pues sí los videos en directo en vivo no sé cómo chingados le quieran decir pero pues resulta resalta y revienta que el día de ayer se me olvidó así que hoy en la noche tengan estén pendientes porque vamos a estar haciendo el día eh, el video que eh, debía haber hecho ayer lunes entonces Hoy pónganse muy listas porque lo vamos a estar haciendo de igual manera a las 8 en adelante. Vamos a estar durando unos 40 minutos ahí para no hacerlo muy largo. Ahí les estaré contando historias este, pues de terror o a ver qué les empiezo a contar ahí en el, en el en vivo. Así que muy al pendiente al en vivo chicas. Muy al pendiente. Recuerden que es de las 8 en adelante hora de Chihuahua. Y pues bueno. Aquí ustedes están viendo cómo estamos formando las patas La verdad me gusta bastante cómo es La manera en que las formo las patitas Se ven muy muy real lo que es la arañita Se ve muy bonita Y pues está muy de acuerdo a lo que es el, eh, Pues la temporada de Halloween chicas Para estos días de Halloween que ya se aproximan ya, ya, ya estamos casi a la vuelta de la esquina Pues esperando que a ustedes les guste Bastante lo que es este diseño Y si lo quieren recrear de perdida recrear la pinche araña Pues la pueden recrear mis chicas Ustedes saben que yo para eso les subo los videos Para que ustedes más o menos agarren sus ideas ¿Verdad? Entonces... También los invito a que se suscriban a este canal. Si es, casual, si es de la primera vez que de casualidad andas aquí en este canal, pues te invito a que te suscribas. Por lo regular subimos un video a diario y los en vivos están eh, de lunes, miércoles y viernes. Y aún así, subo lo que son este diseños esos días. En la mañana subo los diseños y en las noches son los en vivos. Pero este, pues, como te digo, si eres nuevo por este canal, te gusta el contenido, te gusta el desastre, pues eres muy, muy, muy bienvenido o bienvenida a este tu canal. Aquí con tu amigo Diboneos y pues con todas las divinas que están aquí acompañándome siempre en mis vídeos verdad eso se los agradezco bastante también te invito a que le des un super like al vídeo si te gustó o un dislike si no te gustó y que me dejes en los comentarios sugerencias o qué es lo que tú quieres ver aquí en lo que es en el en pues en este canal aquí lo que vamos a estar haciendo en esta uña chicas es una telaraña vamos a estar a, como pudieron ver hicimos tres líneas en diagonal y solamente con esta con este residuo que nos quedó de lo que es el gel pine Vamos a estar haciéndole lo que es la silueta del, o las líneas intercaladas a lo, la, a, los, a, largo, a lo largo del lado para hacer la... La, figura, la figurita esa de la, de la telaraña, chicas. Recuerden que yo, ya después de que yo empecé a utilizar los que son los gel paint, ya no utilizo la pintura acrílica para hacer la, el one stroke. Utilizo más bien lo que es el gel. Me gusta bastante. Esa es una recomendación que les puedo hacer yo. Si no eres muy buena para dibujar o si, o si tienes que estar limpia y limpia lo que es la pintura acrílica, pues te invito a que pruebes los gel paint. Son de Mid Cherry. Es una colección que trae como... Creo que seis, como nueve colores, no me acuerdo muy bien, o seis colores, no me acuerdo, pero la verdad está muy bonito. Trae la, los colores básicos. O dependiendo de la tienda donde tú lo compres, pues puedes preguntar si tienen de diferentes tonos, verdad? O comprarlos por individual. No sé, a lo que tú quieras. Solamente yo te yo te puedo recomendar eso. Aquí, de igual manera, vamos a estar haciendo lo que es una arañita. Eh, aquí las patitas, como que no me salían, chicas. Como que no, no sé, la primera arañita, como que sí me salió, pero como que esta la hice de lado. Entonces, como que las, las patitas, como que no me estaban saliendo muy acorde, como que se veían muy pareciendo una araña patona, no sé. Entonces, decidí borrarlo y aplicarlo después fuera de cámara. Pero aquí, después les voy a mostrar cómo es que hice las últimas dos patitas. Aquí me desenfoqué un poco, me di cuenta y volví a acercar lo que es el dedo. Y bueno, aquí ya solamente le vamos a hacer las patas, le vamos a dar finalizado con el top gel, como siempre les digo, es el de elegance, para darle brillo y finalizado lo que es este diseño, la verdad son unas uñas muy sutiles, muy, muy fáciles de hacer, muy rápidas también por si no tienes tanto tiempo para hacerte lo que es el diseño de Halloween, pues esta es una buena idea, una buena práctica de unas uñas muy, muy sencillas. Como les dije, aquí vamos a dar finalizado chicas, espero que el video les haya gustado, eh, una disculpa por haber... Lo he hecho tan corto, pero pues ustedes le entendieron. Lo que quise mostrarles, lo bueno es que no se borró. Al igual, como les digo, la aplicación era la misma. Entonces, pues lo que más valía era lo que es el dibujito, el diseño que estuvimos haciendo aquí. Eh, como les dije, pues si te gusta, dale un like, compártelo en tus redes sociales, sígueme por Instagram, en la descripción del video estará lo que es el enlace a mi Instagram personal y también estará el enlace a mi página de Facebook por si me quieres seguir por allá, allá vamos a estar haciendo en vivos también próximamente, así que te puedes ir uniendo para después eh, que no te pierdas el contenido de la página de Facebook. Está como Francisco Martínez, tienes que darle seguir y darle un me gusta para que estés pues... Eh, al pendiente de todo lo que subimos ahí verdad y bueno aquí ya casi vamos a terminar ya mero les voy a mostrar el resultado final y pues ¿Qué tal estas uñitas, chicas? Muy naturales, pero a la vez muy vendibles, muy bonitas para esta ocasión, muy padres. La verdad están súper, súper padres. Me gustaron mucho porque son muy naturales, muy, pues para el día a día, quitándole lo que es la arañita, ¿verdad? Pero también para la temporada de Halloween. Entonces, pues ahí está el diseño, chicas. Esperando que les haya gustado, esperando que no se hayan enojado de que no hice el en vivo el día de ayer. Pero hoy en la noche, a las 8, estaremos de 8. Pues sí, a las 8 les estaré haciendo lo que es el en vivo. Así que muy al pendiente. Muy pónganse bien, perritas, bien listas. Porque en la noche va a haber en vivo. Entonces, contándoles historias de terror y a ver qué chingados más les cuento. Y pues, recuerden dar su like antes de empezar a ver el en vivo. Así que pues, también nos vemos en el próximo video. Y pues, Chayito Valdés. <music>